eso. No te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó Omar Chaparro, sí señor, prepárate que ya llegó tu nada. Corbata, lentes negros, mancuernillas, casi mil, saco rojo, cierto pelo, amarillo el pantalón, camisa verde de cuadritos y su hebilla de cabón. ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Está euforia! ¡Cómo no, con todo gusto! ¡Apláusale fuerte! Así, así que suena muy bonito. Ahí le va el perico, cuídeme el micrófono. Antes que nada, bienvenidos sean todos ustedes. No esperaba tan bonitas muestras de cariño. ¡Apláusele fuerte! Está no, ya, ya estuvo, ya. Ya, ya. Ahí está, ahí está. Cállese el hocico. Quisiera permitirme presentarme. Yo soy Isidro López, presidente municipal vitalicio de Xuxupa y pueblos circuncisados. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vengo aquí al programa de Tunay del muchachito este nalgasmeadas de Omar Chaparro con una misión, porque tengo algo muy importante que decirles a todas las conciudadanas. Sí, señor. Conciudadanos. Estoy primero que nada muy consternado. Sobre todo, ofuscado. Sí, señor. Porque ahora resulta que los morrillos que llegan aquí a Estados Unidos ya perdieron nuestra identidad. No, no me diga eso. ¡Válgame, Junior! ¡Nuestras raíces! No, señor. Ahora, en vez de llamarse Oscar, se llaman Oscar. Fíjate, el otro día un sobrino mío llega y me dice, en inglés, me dice... Uncle. En inglés. En inglés, claro. Un culito. Me cayó gordo porque me lo dijo en diminutivo. Me dijo, ¿un culito? Y dije, ¡eh! ¿Cómo que un culito? Dime, uncle. O dime, tío, nomás. En español, mejor. Claro, señor, claro. Ya me dice, ¿un culito? No, tío. Dice, tío. Ya ni habla bien español. Tío. I don't wanna speak it in Spanish. I don't wanna speak it in Spanish. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no quiero hablar español. Te juro que me retuve de darle un madrazo en el hocico al cabrón. Y yo le contesté, incluso le contesté en inglés. Porque defiendo mi lengua, pero yo hablo inglés perfecto. Le dije, what an erigonzu. O sea, ¿qué estás diciendo? Esa es una canción, señor. Ay, es el hocico. What an erigonzu. No, me estás corrigiendo, cabrón, abogado. Y así se dice, Guatanery Gonzo, ¿qué estás diciendo? Y ya me volvió a decir, I don't wanna speak in Spanish. Y le digo, cabrón, ya te viste en el espejo, Julio, se llama Julio. Y para que se ardiera le dije en diminutivo, Julito. ¿Ya te viste en el espejo, Julito, con esa cara de nopal que tienes? ¿Qué quieres hablar? ¿Noruego? ¿Eh? No más falta que te quieras llamar Oscar. ¡No mames, ir tu mamá! Los latinos tenemos que estar orgullosos de nuestros orígenes. Sí, señor, así es. De nuestra familia. Sí, así es. Sí, la familia nos distingue de todos los demás. Así. Por eso tenemos mucha. Fíjense, en mi casa nosotros éramos 16 hermanos. ¡Oh, hombre, qué mal! Por esta. Y vivíamos en una casita chiquita, chiquita. ¿Cómo estaría chiquita la casita? Que en el cuadro de la última cena que teníamos en la sala, nomás le cabían 6 apóstoles. Pero así nos gusta a los latinos estar unidos. Así es, señor. Hacernos nudo como muégano, tener de cerca a la familia. Somos tan fregones que hasta nos acomodamos como 25 parientes en 2 recamaritas. Hombre. Es un orgullo ser latino porque somos bien aguantadores. Eso sí, señor. Y nunca nos quejamos de nada. Así es, señor. Pero yo he visto a los güeros aquí quejándose
por ir a trabajar. No, no me digas. No. Ve aquí, mira, ve estos cabrones. ¿De qué? No, otra vez un gringo. No, es que yo tengo que trabajar y manejar 30 millas. 30 millas. Yo conozco amigos que tuvieron que atravesar 7 países para llegar a trabajar aquí y no se andan quejando. No se ponen a chillar, se ponen a trabajar. Pero también somos duros para pachanguearnos, tampoco no. Como debe ser. No, pues sí, somos buenos para la fiesta. No que aquí que te invitan a una fiesta y te dicen, sí, es de 9 a 12. No, ya. Sí, es eso. Y a las 11:59 ya se está yendo todo junto. En cambio, los latinos sabemos a qué hora empieza la fiesta. Claro. Pero nunca sabemos a qué hora se acaba. La otra vez llegó en la mañana mi vecino gringo, Steven, me dice, hey, Chilo. Digo, ¿qué pasó? Y intenta hablar español, me dice, una disculpation, porque los molestation, anochation, que tuvimos una fiestation, me dice. Le digo, no, yo ni me enteré, yo ni los oí. Nosotros cuando hacemos fiesta, si no se enteran los vecinos, la familia y la policía, pues entonces no fue fiesta. Claro, puede ser. Y luego todavía me dice, acá el güerito me dice, ay, es que acabamos ver retardation. Y digo, ¿a qué horas acabaron? A las 11:50. ¡Ah, hombre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tarde? Oye, ¿tarde? 11:50, no mames. Ni la cenicienta. Los latinos no terminamos esa hora ni los bautizos. No, hombre, para nada. Es más, una vez mi compadre, Chuchapela, me invitó a una fiesta de bautizo de su sobrina. Y duró tanto que cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos celebrándole los 15 años a la criatura. Señor. Y otra cosa de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos los latinos, señor, es que a nosotros no se nos cierra el mundo. ¿Qué? Eso, señor. Se nos puede cerrar la casa con las llaves adentro, pero el mundo jamás. Hace la vida, Chilo. Y sin importar lo que pase, nosotros resolvemos cualquier pedo. Así, señor. ¿A poco no? Claro que sí. Abuelita, ¿soy tu nieto? Claro que sí. Tranquilo, señor. Oye, tranquilo. A un gringo se le descompone el coche ahí en el freeway. ¿Qué es lo primero que hace? No, seguro. Oh, seguro, por favor. Oh. Sí, sí. ¿Te asusta? Mi coche muerto, por favor. Coche muerto, se espera yo venir grúa. Por favor, hurry up. Muy caliente, calor. Help me. I'm gonna die. ¿Sí o no? Claro, señor, claro. Y en cambio un mexicano se le para el coche, luego abrir el cofre nosotros. Órale. Y revisamos el motor y aunque no sepamos ni madre, pero estamos averiguándole, improvisándole una mexicanada que un alembrito del pinche papel del pan, con cinta adhesiva, bueno, hasta con un mendigo chicle se lo pegas en el carburador, vámonos. Claro, vámonos, señor. Como debe y en 10 minutos, mira, ahí estás tú. Y en un ratito, mira. Y run. No se raja mi troqueta. ¿A poco no? Ladies and gentlemen, hay que reconocerlo. Los más fregones somos los latinos. Y para muestra, los invitados que vamos a tener en este programa, en unos minutitos más, va a estar aquí con nosotros la mejor periodista mexicana, Mara Patricia Castañeda. Mucho que contar. Entrevistó a Vicente Fernández, ya nos contará. Y además, una leyenda, una banda que me encuera el cine nomás de escucharlos. Más de 40 años de trayectoria aquí, en vivo, el Conjunto Primavera. Ya sabe qué trata el programa, no se vaya, esto se llama Tonight. Súbele. Tengo el privilegio de tener a una amiga, una compañera, la verdad, podríamos decir que es una de las periodistas más importantes de México. Ha entrevistado desde Jennifer López, Pavarotti, Julio Iglesias, todos los grandes. Tiene mucho que contarnos. Una verdadera
gran, gran periodista y entrevistadora, pero hoy ella va a ser entrevistada. Un aplauso para recibir a mi querida Mara Patricia Castañeda. De plano. Castañeda, qué gusto tenerte aquí. Quiero primero que nada que te sientas cómoda. Estoy cómoda, pues es un gozo. No, tú eres una maravilla por haber aceptado esta entrevista, por tomarte el tiempo, tomar el avión y tomarte ese tequila que te estoy ofreciendo. Obviamente, si no quieres, no, pero... No, sí, porque yo contigo iré hasta el fin del mundo, Mar. ¡Vámonos! Bueno, pues entonces, Porque yo a ti te estimo mucho, te quiero. ¿La shot? ¿Fondo? ¡Fondo! Venga. Es agua. Es agua. Ay, sí está. Está buena la agüita. ¿Qué marca es? Está bueno. Mira, este es el que lo dejó Kate cuando vino y no se ha acabado. Lo que pasa es que me dejó una caja. Acabo de cumplir 55 años. Somos unos Acabo chamacos. De... Unos yo tengo 55, ¿tú cuántos tienes? Me llevas, pues 9, no, yo tengo 46, tengo 46. Te ves bien chavo, ma. Benditas cirugías. Y pasamos. ¿Cuál cirugía? No es cierto. Y te casaste La bien circuncisión chavito. También cuenta. ¿Bajaste de peso? 2 kilos. ¡Mira esta mujer! Entonces sí es cierto la regla de que así y así. A ver, explícame qué es esto. Estatura. Ah, que si estás Estatura. Muy alto. No, yo creo que yo soy término medio. No, tampoco me gusta, no venía aquí a presumir. Ay. Pero tengo muy contento y contenta. Sí, contenta. Y vi a la mojarrita muy contento, sonriente. Contento. Contenta, quise decir. Dijo contento, señor. Hasta acá ¡Mi matrimonio! Que diga el nombre, que diga el nombre. ¡Mi matrimonio! Que diga el nombre, señor. ¡Que no! No me interrumpa. Ahí va, tengo muy contento a Adrián Uribe. No. No se ha quejado hasta ahora. A Nadir. No. Oye, pero ¿tú empezaste entrevistando o tú yo fíjate que quería ser actriz. A ver, cuéntame. No, eso sí no. ¿Qué querías ser tú? ¿Siempre quisiste ser periodista? No, pues yo quería ser veterinario. Clásico. Y luego quería ser antropóloga. Y luego quería estudiar turismo. Y mi papá me dijo, no te voy a poder pagar la carrera. Entonces, pues... ¿Tú eres periodista? Pues sí. Bueno, la cosa es que llegué a Canal 9, que era el canal cultural que tenía Televisa. Y entonces me toca entrevistar a Alicia Gironella. Recuerdo perfecto que era chef. Sí. Y entonces yo traía las preguntas escritas así tipo tú. No, yo no. Entonces, pero ya no puedo hacer entrevistas si no traigo algo en... O sea, si no las traigo escritas, aunque la entrevista vaya por otro lado... Me pasa igual, pues ya la aventé. Está. Sí, es como estar al desnudo. Pues ahora... Háblame de ti, Mara Patricia. Oh, yeah. ¿Qué parte quieres saber? No. Tú dímelo cantando. Yo no me la acuerdo. No, yo le seguía, pero ya sé que traes novio. Entonces vamos a portarnos. Prometido. ¡Vámonos! Ya quedamos Irina Baeva y yo, porque dijeron que Gabriel Soto le había dado una baratija de anillo de compromiso. Pero no. Para una mujer... ¿Tú crees que te dan el anillo de compromiso y vas a checarlo? Claro que no. Depende de la mujer. Yo hay no. Hay de muchachas, habrá algunas que sí lo chequen. No, yo no. Tú dices, confío. Sí. Este es el primer anillo de compromiso que recibo. Ya voy a cumplir 4 años. Entonces, este va a ser tu segundo matrimonio. Digamos que el primero, ¿no? Sí, uno tiene que haber un antes sí. y un después. Cerrar un capítulo y se acabó. Pero... Tú fuiste, de alguna manera, parte de la dinastía Fernández por 6 o 7 años que estuviste casada con Vicente Fernández Jr. Sí. Y he podido conservar una relación muy linda con todos ellos. ¿Te llevabas muy bien con él cuando era tu suegro? Con ellos siempre he tenido una relación muy linda. Yo a Vicente lo conocí en el Premier, que era un centro de espectáculos en México,
que, bueno, se presentaba Juan Gabriel y una cantidad de artistas. Momentos increíbles. Increíbles. Y ahí presentó Don Vicente un disco y ahí conocí a Vicente Chico, Vicente Junior. Nos hicimos novios, nos casamos, pero disfruté mucho a Don Vicente, a Vicente Fernández Gómez. Pero lo entrevistaste recientemente por todo el escándalo que se suscitó de este video donde está abrazando una fan. ¿Cómo se sintió él? Yo vi la entrevista y estaba muy triste. ¿Tú crees que lo manipularon? ¿Él tenía cierta malicia? ¿O tú qué piensas? Ay, ¿cómo? En tu punto personal de vista. O sea, yo puedo defender a una niña a la que veo que están acosando y que le están faltando respeto, pero yo no puedo defender a alguien que 3 años después se dio cuenta que le agarraron una bubi. Pues un momento muy complejo. ¿Sabes qué fue lo más triste, Omar? Que hablan las mujeres de la violencia y me han dicho una serie de cosas que te juro que en mi vida... ¿A ti? ¿Después de la entrevista? Sí, ya la nota ya dejó de ser Don Vicente, luego era yo. Uno tiene que ponerse jabón y que se le resbalen esas cosas. Pero cuesta mucho trabajo. Yo me tuve que tomar hasta un ansiolítico porque ya era demasiado, ¿sabes? No estoy acostumbrada a atacar a la gente. Yo estoy acostumbrado a divertirme y a que se sientan cómodos, se sientan en casa. ¿Cómo te sientes? ¿Estás a gusto? ¿Estás tranquila? ¿Ahorita? Estamos empezando este programa apenas empieza. ¿Cómo te estás sintiendo? Yo como si estuvieras en la casa. Sí, no hay cámaras aquí. Pero hay ciertas cosas y te voy a poner algunos retos. Sí, está bien. ¿Entras? Sí. Y viene el conjunto Primavera también. ¿Y bailamos? Y viene el tequila y bailamos. ¿Estás lista? Sí. Are you ready? I'm ready. Ash is ready. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Tonight. Mara, Patricia, ay, nomás, ya nomás. Lo que es estar enamorada y hacer yoga todos los días. Me acomodé. Te desfajé. Sí. Hay hombres que lo que quieren es hacer lo contrario. Sí, no, ya. Amigos, ladies and gentlemen, all right. Mara, Patricia, todos sabemos que eres experta del espectáculo. Que tienes. Muchas gracias. Toda una vida entrevistando muchas celebridades y tú misma sabes que así como hay chismes que son ciertos, también hay chismes que son falsos. Queremos ponerte a prueba. Y que nos digas, Mara Patricia, te vamos a poner un chisme del espectáculo y tú vas a decirnos si fue cierto o si fue falso. Okay. ¿Te parece? Ok. Si te equivocas, tengo un tequilita ahí para que le des un castigo y te sigas emborrachando a gusto con nosotros. Okay. Vamos a comenzar con el primer chisme, cierto o falso, para Mara Patricia. Y dice, José Manuel Figueroa le fue infiel a Ninel Conde con Angélica Vale. Esto... ¿Fue cierto o falso? Falso. Pero, o sea, sí le fue infiel, pero no con Angélica Vale. A ver, vamos a ver. O sea... Dice que es falso y esto es una respuesta... ¡Falso! ¡Correcta! Pero entonces, ¿con quién le fue infiel? Ah, no, eso sí no te lo puedo decir. Si supieras, me dirías. Si supiera, te diría, claro, pero no en cámara. A ver, apágame la cámara. ¿No? Sí. No, José Manuel es mi amigo. José Manuel es un encanto. Y Ninel también. También, hombre, Ninel. El siguiente chisme es... ¿Rosana Nájera estuvo embarazada de Cuauhtémoc Blanco? Falso. ¿Esto es falso? Es una falso. Respuesta correcta. ¡Es falso! ¿A Cuauhtémoc lo entrevistaste varias veces también? Uy, muchas veces, hasta bailé con él. Ah, mira. Sí, es que tenía un lugarcito en Insurgentes, en Ciudad de México. ¿En un segundo piso? Sí. ¿También fui? Ah, ¿por qué no se ponía re bueno? Se ponía re bueno. No él, sino el baile. Tipazo, ¿no? Sí, tipazo. El cuau. Vamos con el siguiente. Muy bien. Mara Patricia, el siguiente chisme es... Despidieron a Carlos Espejel de Televisa y quedó mal con la empresa por hacer proyectos con... Mundo Fox. Eso me dijeron. Cuenta la leyenda. ¿Esto es cierto o falso? Es falso. ¿Tú crees que es falso? ¿Esa es una respuesta? ¡Incorrecta! Este es un chisme verdadero. Es un chisme verdadero. Creo que estuvo trabajando para Mundo Fox y pues tú no eres chismosa.
O si fuera chismosa, te dedicarás al periodismo. Mira, ahí te va la siguiente. Me dijeron que Facundo estuvo en Televisa congelado por casi 5 años con exclusividad y sin proyectos relevantes. ¿Esto es cierto o falso? Es correcto. ¿Eso es correcto? Verdadero. ¡Correcto! Es una respuesta correcta. Sí, es que tuvo un problema Facundo porque hizo una convocatoria para hacer una marcha. Ah, a favor de las teiboleras. Ajá, se armó un escándalo en Reforma y llegó la policía y estas cosas. Y bueno, creo que hasta lo metieron al tambo. Sí, estuvo encarcelado. Sí, estuvo encarcelado Facundo. Sí, sí, sí. ¡Siguiente! Ahí te va. Me dijeron que Alfredo Adame enseñó su pack a Estefanía Ahumada y más compañeras para demostrar que no la tenía chiquita. Falso. ¿Tú crees que es falso? Vamos a ver. Esto es una respuesta incorrecta, porque esto es verdadero. Esto es verdadero, Estefanía Ahumada. ¿Que la tiene chiquita o...? No, yo no sé, no, eso no lo sabemos. Lo que, bueno, lo que yo sí, quiero saber cuál es la... Porque aquí en el show estuvo con nosotros Estefanía Ahumada y yo le pregunté de esto y me dijo que efectivamente que sí le enseñó. Sí, pero no nos consta. Es más, es como, mira, si yo digo, ay, Omar Chaparro me demostró... Claro. Que efectivamente. Bueno, pero aquí hay que decirlo. ¿Puedo decir? Estábamos platicando fuera del aire que una vez vestido de la licenciada Pamela Juanjo. Pero no te dije si estaba grande, mediana, nada. Yo no te dije nada. Yo te dije que se te subió la falda y que traías medias, pantimedias. Y, pero me dijiste que me viste todo. No, pues todo no. ¿Pero qué, señor? ¿Qué le va a ver? ¿Qué le va a ver? No, 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 digo. ¿Qué le va a ver, Pepe Zavala? Además, estamos en la oficina. ¿Traía medias o me viste a medias? No. Las dos cosas. Pero la licenciada bien, ¿no? Sí, muy bien, muy mona. No, la verdad, Mara, me sorprende tu conocimiento, pero sobre todo me sorprende y me agrada mucho tu inteligencia y tu ética profesional. Por eso te damos este aplauso a Mara Patricia Castañeda, bien merecido. Sigue con nosotros, un agasajo, es un libro abierto esta mujer del espectáculo. Ya viene para acá, para el programa Conjunto Primavera. ¡También! Ustedes saben, yo siempre disfruto mucho hacer este programa, pero hoy particularmente me siento honrado, orgulloso, porque me siento ahora sí en mi casa con mis paisanos chihuahuenses, el Conjunto Primavera, señores y señores. ¡Qué barbaridad! Oigan, 42 años de trayectoria. Ya prácticamente 43, paisano. 43, 16 premios de Billboard. ¿Cuántos Grammys? Dos. ¿Cuántos Óscares? Bueno, Óscar, no hemos participado en el pero cine, uno ¿no? de ellos se llama Óscar, ¿no? Ya no. Teníamos un Óscar, pero ya no lo quitaron. La academia les quitó el Óscar. ¿Óscar qué tocaba? Óscar tocaba el bajo eléctrico, ahora Francisco es el encargado de tocar ese instrumento. Francisco, ¿tú dejaste sin trabajo a Óscar? No. Sí, señor. No, él solo no, se fue. Sí, claro. No, mira, este programa no es de chismes, yo no voy a preguntar. Oye, pero no ha sido muy difícil 43 años y aguantarse, ¿no es así como...? Como cualquier otra cosa que vale la pena, ¿no? Una determinada cantidad de sacrificios, de esfuerzos a lo largo del camino, porque a final de cuentas eso te permite, pues, saborear, ¿no? La palabra tan difícil que se llama éxito. Eso, es la pimienta, ese limoncito. Mira, y hablando de limoncito, pues... Ay, por favor, miren, señores. No te hagas de la boca chiquita. Ah, dale. ¿Eh? Oye, es agua. No, esto sí es de Aneta. Yo me tomo uno cada año y lo quiero aprovechar aquí contigo. ¡Vamos! ¿Serio? ¿De verdad? Maestro Pepe, van a echar un tequila con nosotros. Ándale, pero déselo. Ay,
¡Vámonos! Entra como gato de reversa ese cabrón. Déjenme les digo que vienen en su camión, el camión de primavera, desde Chihuahua hasta Los Ángeles para estar aquí. Señores, mañana se regresa temprano, van a paso. El único que voló es el patrón. Es que... ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo te llamas tú? Adrián. Adrián. Ah, todos los Adrianes son tremendos. Uribe. ¿Tú te viniste en avión? Así es. Adrián. Los compañeros hicieron un gran esfuerzo en tomar el avión, levantarse. El camión, perdón, levantarse temprano. ¿Qué privilegios tienes, Adrián? Yo creo de todo, ¿no? Porque yo soy el único que me siento, pues soy el baterista, y nomás me dan una silla a mí para tocar, los demás están tocando parados. O sea, encima que tocan parados, uh-huh, todas se vienen en camión. Sí, pero... ¿Y tú estás sentado todo el tiempo y te vienes en avión? Es que yo vivo en San Antonio. Ah, de San Antonio, Texas. Sí. Oye, no, pero me consta de su profesionalismo. Tony, creo que de las pocas veces que yo te he visto que cancelaste, fue porque no tenías voz. Sí. ¿Y hasta lloraste? A ver. Mira, tengo 34 años de mi vida cantando. La primera vez que me sucede un tema de estos fue el aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. Al momento de subirnos a cantar, empiezo a interpretar la primera canción. Tres palabras y de repente se me cierra completamente la garganta. Me inyectaron para ver si la cuerda se... ¿Inyectaron en la cuerda o en la pompa? No, en la pompa directamente. Los muchachos tocaron aproximadamente unos 20 minutos, yo creo, solos. Canciones que no eran de Conjunto Primavera, rolas de Ramón Ayala, de... ¿Y quién cantaba? Los, 40 Rolando minutos. Y Frank, ellos dos. Y, o sea, tú en el camión llorando y Rolando. Yo ¡nada me importa! ¿No? Claro, sí. Claro. Sí. Ah, ¿también canta Rolando? Fue debut y despedida como cantante de ese día. Sí. Y ese día ¿cuándo? También llegué en avión. Adrián es un cínico, güey. ¿Cuánto tiene el grupo, Adrián? Mira. Voy a cumplir 15 años. Mira, toma... Te ves más grandecito, ¿eh? ¿Toma? Como náufrago, fuma como prófugo, come como mendigo y trabaja como inválido. Estamos hablando de Rolando, aclarando. No, están hablando de ti. De Rolando, estamos hablando. Estoy nervioso, no quiero mira, todavía tengo mi tequila. Tómesela, a ver, ¿quién no se tomó el tequila a fondo? A ver, una, dos, tres. Oye, pero ahorita, ¿cómo estás de la garganta? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Fue un espasmo, una cuerda. Y obviamente, pues, detonó de que me soltara llorando arriba del escenario, ¿no? También los hembros lloramos de vez en cuando. No, claro. ¿Eh? Yo el único que no he visto llorar es a Rodolfo, pero él es así, duro, es reseco. Sí. ¿Y Adrián? ¿Y Adrián? O sea, hasta se ríe. Adrián es pura risa, ¿eh? Es cinismo. Sí. Oye, paisano, tenemos tiempo de hacer un pequeño recuerdo. ¡Ay, pues de eso pido mi limosna! Hace 17 años tú estabas en un programa o en un reality. En Big Brother. Y me acuerdo muy bien que te sentabas ahí en un rinconcito. Y varias veces te vi llorar ahí, también a ti. Ah, yo también, los hombres sí. Lloramos. Pero recuerdo muy bien que tú decías, amigos de Conjunto Primavera, sálvenme. ¿Yo dije? Sí. De hecho, lo tengo grabado. ¡Qué memoria! Lo tengo grabado. Te digo que no me acuerdo de nada, pero me encanta que me recuerde. Cantabas un pedacito de una canción. A ver. Ahora. Uno, dos, tres. Las calles de Chihuahua. Maestro. Como me gustan los ojos de esa morena, no más los miro, se me regocija el alma. Aquí nos vemos por las calles de Chihuahua. Oigan, amigos,
Dios, tenemos aquí unas paletitas que dicen nunca, y acá dice nunca digas nunca. Este es un juego muy simple. Se cuando llama... Rolando lo estaba chupando ahorita y ya que tiene que estar. No, no se come, Rolando. No se come. Fíjate que este juego es muy simple y muy bonito porque básicamente yo hago preguntas y voy a preguntar. Yo nunca, nunca, por ejemplo, he atropellado un perro. Si nunca has atropellado un perro, pues le haces así, ¿no? Pero si sí, vas a decir nunca digas nunca y haces cara de culpable, ¿ok? No vamos a juzgar a nadie. Ahí va, la primera pregunta es, yo nunca, nunca me he emborrachado y le he llamado a mi ex novia a medianoche. Todos tenemos que... Todos contestan. Ah, tú sí le hablaste a tu ex a medianoche. Nunca digas nunca. ¿Estando casado? Sí. Tu esposa puede estar viendo el programa, pero no. Sí, bueno. Ya no estoy casado. ¡Ah! Eso no sabía. Eso está diciendo. ¡Ah, por eso, con razón! Yo dije, qué valiente. Ah, no, está bien. ¿Está bien? Siguiente pregunta, chicos. Esto es más fuerte. Yo nunca, nunca he hecho un trío. Y no musical. Traen allá unas carcajadas. Es el tequila, señor, es el tequila. ¿Les creemos todos? Sí, señor, claro que sí. Qué bueno que yo no estoy jugando, ¿verdad? Es una mentira, este. ¿Quién es? Es acostada, pues como... Este, Rolando. No, no, no se define. O sea, ¿tú sí, Rolando? Somos seis. Oscar. No nada más yo. Oscar. ¿Estás por chata o cómo estuvo? A ver, dije, nunca han hecho un trío, tú dijiste nunca. Ah, yo dije nunca. Ah, no. Muy bien, siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he metido a una mujer a la habitación del hotel después de un concierto. Ahí veo que ya se están abriendo. Seis de los siete integrantes están abriendo. O sea que... ¿Te enamoraste de una fan o fue nomás una noche casual? Pues, acá pasa. Obviamente hasta mi esposa o exesposa llegó a entrar conmigo. ¿Tú no dijiste qué tipo de mujer? ¿Qué pusiste, Adrián? O sea que sí. ¿Cómo se llamaba? Maldito. Pues, bueno. No, no. Esto fue ya... No te pongas nervioso. No, no, no. Estás... ¿Ya se te fue la sonrisa? No, no, ya. ¡Te borró la sonrisa! Para aclarar, fue antes. A ver, pero antes de que se te quede. No, no, no. Otro tequilita más. Otro tequilita más. Tequila. Un, dos, tres. ¡Tequila! Ahora sí, Adrián. Este programa nada más se mira aquí en Los Ángeles. Aquí nadie lo ve. Nada más en Los Ángeles. Antes de entrar con Primavera. Okay. ¿En otro grupo? Sí, en otro grupo con este Emilio Navarra, que en paz descanse. Yo tocaba con él. Yo pensé que lo habías metido. No. ¿Tocabas con Emilio Navarra? Sí, y metíamos mujeres de allá. ¿Tú y Emilio? No, pues yo y los demás, no sé. Yo no ando... ¿El mismo cuarto? No, cada quien tiene su cuarto. Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he charoleado, diciendo que soy famoso para quitarme una infracción de tránsito. Rolando. ¿Cometí una infracción? ¿Y qué le dijiste? Necesito. No. ¿O te reconoció? Me conoció el... Ahí le voy a dar boletos para el próximo evento, jefe. Me conoció el tránsito. ¿Te reconoció el tránsito? Me conocí, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿En Juárez? ¿Qué le dijiste? Sí, pues conjunto sí, primavera. Pues, ahí, dame pues es que, chapo. Mira, esa cara, ¿quién no la va a reconocer? Es que sí, de verdad. Tienes una cara icónica. Estamos a la orden. ¿Y entonces te dejó ir el cuate? Sí, me dejó ir en el concierto que tuvimos por ahí en Juárez próximo. Sí. ¿Y te mochaste o no? Tienes cuatro boletitos ahí de cortesía. ¡Qué belleza! Oye, fíjate, esto no tiene nada que ver con lo de nunca, nunca, pero ustedes antes de ser el Conjunto Primavera pertenecían a otros géneros. Ellos no solamente tocaban música regional mexicana, estilo chihuahuense, sino que empezaron en un grupo, una boy band como New Kids on the Block, pero era el Conjunto Primavera. Miren, así se veían en aquel entonces.
No se llamaba Primavera, se llamaba PBA. Pero Tony no me va a dejar mentir, esto evolucionó al rock pesado, se fueron, ¿no? Después nos fuimos a ese género. Es que era muy cansado para las cuerdas. Y por eso, bueno, eran fans de Metallica. Y mira, ahí está el conjunto Primavera en aquella etapa de rock. Bueno, madre. Qué cosa más hermosa. Oye, les iba a hacer otra pregunta, pero es que yo soy adicto a su música. Me da mucho coraje que siempre que quiero cantar una de sus canciones, no puedo porque canta como 18 tonos arriba de lo que canto yo. ¿Por qué cantas tan Pero si quieres nos acomodamos el tono que cantas tú, pues no tiene ningún problema. No. ¿Verdad, Pepe? Cante, señor. A ver. No. No es de Chihuahua, cante. Mira, para mandar a corte comercial, ¿por qué no te echas el coro de la que tú quieras, más conocida? Quiero estar loco. Quiero estar loco porque necesito decirte. A ver. Usted, por favor, no le vaya a cambiar. Vamos a una pausita pequeña, pero aquí sigue, mamá. Sigue el conjunto Primavera. A ver si se acuerdan de esta. Y más adelante van a cantar un éxito de Espinoza Paz. No le cambie. Quiero estar loco. Cada parte de mi ser, quiero estar loco. ¡A la lengua, no le cambie! Está aquí, conjunto Primavera y para Patricia Castañeda. Señor, seguimos aquí, pero bueno, antes de continuar, quiero dar las gracias, Marita, gracias de corazón por haber estado aquí. Me siento. No, aquí estás a gusto, gracias por venir a contarnos tantas historias y sobre todo por dejar conocer al ser humano, no a la periodista, sino a la mujer bellísima, la que tiene una hermosa historia y que veo muy enamorada y que veo con un gran futuro y sobre todo que veo con un anillo que sí es de verdad. Ay, manito, gracias. Que Dios los bendiga siempre. Qué gracias, Omar. Una vez más. La mojarrita de la familia. Sí, por favor. Gracias una vez más a mis paisanos queridos que hacen que me enchine la piel porque pues, son de mi terruño y nos van a cantar esta canción de Espinoza Paz que se llama Si tú te acuerdas de mí. El conjunto Primavera. ¿Quién será? Gracias.